La imagen procesional ha sido puesta en su sagrada anda y me indica que en estos momentos acompañaremos también todos la salida del lienzo original, aquel que se encontró en el antiguo solar de Lipa y donde juntos iniciamos esta festividad. Señor crucificado en el clima, hace también
su salida triunfal de su santuario. Él presidirá este recorrido rumbo al santuario de Nuestra Señora de Copacabana. Caminemos juntos a nuestro Señor Jesús en este momento especial de un reencuentro más, de una bendición más. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. A ti acudimos cuando estamos tristes. En ti nos alegramos en la prosperidad. En ti buscamos consuelo y remedio a nuestras penas. Tú comprendes nuestra alegría. Comprendes nuestro duelo, comprendes nuestra insignificancia. Señor, Cristo bondadoso, amigo, hermano y redentor, ponemos en ti todo lo que hemos traído en nuestro corazón. Unimos nuestros pensamientos a tu divino pensamiento, que nosotros injustamente hemos adornado con una corona de espinas. Haz que nuestro pensamiento no se vea manchado por la debilidad de ser humanos. Nos abrazamos a ti, nos arrodillamos ante ti, y que los niños y los jóvenes, los hombres y las mujeres, recordemos siempre cómo conocimos, ¿cómo te hemos conocido aquí, Señor? Esta devoción del Señor crucificado del río.
Desde pequeños, muchos de nosotros hemos venido con mamá y con papá. Y lo primero que decía nuestra madre, quizá fueron aquellas benditas palabras: mira, hijito, mira, ahí viene papá lindo. Mira, hijito, ahí viene mamá linda. Hoy hemos crecido. Hoy traemos también a nuestros hijos. Hoy recordamos cosas que hemos vivido contigo, Señor, y también recordamos a nuestros seres queridos, a los hermanos, hermanas, padres, hermanos y amigos que se encuentran contigo en el cielo, que se encuentran con esa convicción, gozando de la felicidad eterna. Y por ese amor, todos juntos vamos a dar fuertes aplausos a nuestro Señor crucificado del Rímac y a la Virgen del Carmen. Fuertes las palmas, hermanos y hermanas. Hoy estamos invitados a acompañarte al santuario de Nuestra Señora de Copacabana y mañana, si tú lo permites, Señor, saldremos en las misiones religiosas visitando nuestra Lima tradicional. Visitaremos el convento de monjas de Santa Rosa de Lima. Llegaremos a la casa del milagrosísimo Señor del Santuario de Santa Catalina. Caminaremos por aquellas calles estrechas y llenas de historia. Cruzaremos por la Quinta Carbone y llegaremos hacia el Carmen Alto, en donde tu madre, Nuestra Señora del Carmen, te espera ansiosa. Y todos con esta devoción que compartimos, seamos mensajeros de amor y de paz. Hermanos, hoy, una vez más, las flores representan nuestro Perú. Los conos, vestidos de rojo y blanco, simbolizan nuestra patria. Señor, ponemos en tus manos nuestro Perú, nuestros hogares y nuestros corazones. Por eso, acompañados de la banda, entonaremos juntos el himno nacional del Perú.
vida. Gracias, Señor, porque hemos reconocido en ti la riqueza de nuestro país, la esencia de nuestra patria, orgullosos y alegres de formar parte de esta historia. Y así nos preparamos, queridos hermanos, para caminar junto al crucificado, el Rey de la Semana Santa, el Cristo bajo Pontino, que en este año recordamos el centenario de la bendición de sus lienzos. Gracias, bendito sea tu nombre, Señor, y juntos recordaremos las letras de una canción que dice: qué hermoso es ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Seamos mensajeros de paz y de amor. Fuertes los aplausos para nuestro Señor en esta noche. Recordamos también que nos encontramos en la época, en el tiempo de Cuaresma, momento de poder reflexionar, momento de poder cambiar aquello que quizás no hacemos bien, momento de hacer una reflexión personal y esta misión que nos conduce al santuario de Nuestra Señora de Copacabana, se hace una misión especial en donde el Señor derrama su bendición. Te despides momentáneamente de tu santuario y daremos inicio caminando junto a ti, orando, agradeciendo. No hemos venido a conversar, no hemos venido a ver lo que el otro hace o no hace. Hemos venido a acompañar, a dar gracias y hablar del amor de Dios y compartir su misericordia. Señor, gracias, gracias infinitas, y así todos llevemos tu imagen bendita, sagrada, para que todo aquel que se encuentra lejos de ti se una y se acerque. Y ustedes, hermanos cargadores, ustedes, hermanas ahumadoras y hermanas cantoras, sean ejemplo de vida, ejemplo de amor. Tratemos bien a los hermanos. No le permitamos que nos vean tristes o amargados. Seamos personas sonrientes que acerquemos al feligrés a tocar el anda, a entregar una flor. Seamos una vez más mensajeros del amor de Dios, porque Él todo lo puede, todo lo da y todo lo ve. Pablo, ¿dónde voy a estar? Pablo, ¿dónde voy a estar?
Gabriel, Gabriel, entre, anda. Entra. Ahí nomás. Entra, Gabriel. Firme. Firme. Firme a él. Porque puede matar. El día de mañana estamos invitados a participar de la Eucaristía en el Templo de Copacabana a las 7 de la mañana y luego caminaremos con el Señor rumbo al Carmen Alto. ¡Viva el Señor crucificado del Rima! ¡Viva el Señor crucificado del Rima! ¡Viva el Señor crucificado del Rima! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Fuertes los aplausos para él! ¡Gracias, Señor! ¡Caminamos junto a ti!
del templo de Santa Liberata, tu casa perpetua, que esperará muy pronto, si tú lo permites, recibir a todo hombre y mujer que venga a rezar ante ti. Señor Jesús, Señor del cielo y de la tierra, vamos caminando al santuario de Copacabana. Gracias, hermoso Jesús. Yeah.